Bienvenidos a su espacio, Diferentemente Iguales. Hoy estaremos hablando del tema, conociendo nuestro lado afectivo y efectivo. A veces tenemos mucho afecto, pero no es efectivo. Como siempre, estamos en contacto a través de la pantalla, de las miradas de amor, pero también en el correo electrónico. tvgdiferentementeiguales@gmail.com y en el Twitter, @HerminiaColina. Esta cita de amor, hoy le vamos a poner un poco más de vitamina. Afecto y efectividad. Afecto todos sabemos dar, pero que sea efectivo es donde a veces nos quedamos como trabados. Nos quedamos colgaditos en los términos. Sí, tú estás sentadito allí, que conoces mucho de la computadora, de la tecnología. Nos quedamos como colgaditos. Dice, bueno, pero es que lo quiero, lo aprecio, o la quiero, la aprecio, pero no da resultados. Porque el afecto debe venir cargado de efectos. Y me va a decir, ay, despacio, sí, despacio. Primer paso de afecto. Toca tus manos de esta forma. Cuando nosotros hacemos esto, y es como quien toca una pared, es porque mi afecto está a la mitad del vaso. Cuando nosotros tocamos nuestras manos y hay como una especie, usted lo siente allí, como una especie de atracción, un hilito rico que se mueve, estoy generando afecto de calidad, afecto real. Y cuando tengo la capacidad de sensibilizar el afecto dentro de mi propio cuerpo, es cuando estamos preparados para empezar a dar afecto, pero con efecto. ¿Usted no ha escuchado esas palabras que dicen, oye, yo tanto que lo quiero? Y mira cómo me trata. Mira qué dulce le di ese besito y mira lo que respondió. En este instante, cuando eso ocurre, la dificultad no es el receptor. La dificultad es el emisor. ¿Cómo estamos dando este afecto? Punto uno. Ustedes saben que aquí, en Diferentemente Iguales, no es que damos la problemática. Humildemente, también sugerimos algunas soluciones. Porque como somos diferentemente iguales, usted tendrá unas, nosotros otras, las unimos y esa es la felicidad real. Cuando unimos los saberes en bienestar común, estar bien, de allí viene la palabra bienestar. Ese afecto ya tenemos el punto uno. Hoy no vamos a escribir, pero sí vamos a practicar. Las manitos, cuando sientes el hilito sabroso, como que hay una parte eléctrica, dice, ay, estoy llena de afecto. Cuando te estás arreglando para tu labor, para tu cotidianidad, ve con afecto cada detalle que te vayas a colocar. Y me vas a decir, a lo inanimado también sí. Porque en la vida, no, todo lo que tú veas con afecto es recíproco, es coordinado. Y esa coordinación es la que nos va a permitir que sea efectivo. ¿Efectivo qué es? Resultados. Eso es todo. ¿Ustedes saben lo incómodo que alguien le diga a uno, oye, te di un besito y tú no me das nada? Entonces uno viene como con compromiso a darle otro besito. Toma, allí no hay afecto ni efecto. Pero cuando tú das un besito, un abracito y es recíproco, cuando das ese abrazo, que lo hemos dicho y lo vamos a seguir instruyendo, recordando y dándole estos abrazos a ustedes. Los abrazos son los mejores ansiolíticos, quitan la ansiedad. Pero si te dan un abrazo, yo no, ¿usted lo ha sentido? ¿Esos abrazos qué? ¿Usted todo frío? ¿Qué? No, eso no es un abrazo. Eso fue un contacto corporal. Un abrazo es cuando la gente, ese campo eléctrico emana hasta sobre la piel y tú lo sientes y te puede sacar de un momento de tristeza, pero también te puede elevar la euforia de la endorfina. Esos momentos cuando nosotros estamos hipersalivando. Usted y yo muchas veces haremos esto y nos secamos en la parte lateral del labio. ¿Por qué? Porque estamos hipersalivando. La hipersalivación es endorfina pura. Y esa endorfina es la que dice, lo que estás dando es con calidad. Cuando yo me amo, tengo la capacidad de amar a todo el mundo. El afecto, recuerde, es como una botella que cada vez que usted dé, ella se autorregenera y sube y sube y sube. No tenga miedo que me voy a quedar sin afecto. No, exquisito. Más afecto damos, más afecto tenemos. Con la diferencia que en algunos momentos pedíamos, oye, tú no me dices nada, tú no me dices que me quieres,
no valoras. Nosotras somos más que detallistas. Señor, usted que está sentado allí, tú que estás en esa búsqueda de novias, a las mujeres nos gusta escuchar. Los piropos somos auditivas, muy auditivas. A veces, oye, fui a la peluquería y no dijiste nada. No tienes ya que decirlo. Simplemente cuando empiezas a darle afecto a tu cabello, a tu presencia, todo el mundo lo va a sentir. Y te van a querer. Y la gente dice, ay, a mí me gusta agarrarte el cabello, parece gato, parece perrito. ¿Ustedes no han oído eso? Eso es amor. El amor no tiene menú. El amor es como este espacio, diferentemente igual. Y en diferentemente igual, usted no puede pretender, ay, pero yo vi en la revista que tenías que responder así. Hay que dejarse fluir. ¿Fluir en qué? Fluir en lo que siento. Porque los sentimientos van a ser esa fuente, esa cascada emocional que es la que te entrelaza. A usted tal vez le han dicho en la calle, le dicen, ¿qué tienes tú, Vale? Todo el mundo te quiere. ¿Sabes qué tienes? Sentimientos. Y los sentimientos se emanan, se transforman en afecto. ¿Y qué tenemos de respuesta? Efecto. Efecto. Ese efecto de amor con amor. Ese efecto de sabiduría. Ustedes, mis chicos, cuando van al colegio, ya les voy a hablar de cuando vamos al colegio. ¿Cómo ese profesor, esa maestra, ese catedrático se da cuenta si estudiaste o no? A través del afecto y el efecto. Ya regresamos aquí en Diferentemente Iguales, su espacio aquí en TV Guayana, el canal de los guayaneses. Ya estamos de regreso, aquí en Diferentemente Iguales, su espacio de siempre. Recuerdo las redes y gracias por todos esos abrazos que nos mandan por las redes sociales. Recíprocos, con amor. Les recuerdo que pueden solicitar los temas de su preferencia. ¿A través de dónde? Del correo electrónico tvg.diferentementeiguales@gmail.com y en el Twitter @HerminiaColina. Bueno, en este tema de hoy, afecto y efecto. Y quedé con ustedes, mis estudiantes. No importa la edad del estudiante. Recuérdese que hasta los 100 años tenemos derecho a seguir preparándonos. Y a veces nos preparamos de manera formal o informal. Cuando usted dice, pero ¿cómo sabía que no estudié? Ya te voy a decir por qué. Cuando tú aprendes algo con afecto, inmediatamente surte un efecto que alguien te dice, a ti no te pregunto porque yo sé que lo sabes. Y te dice, pero no he abierto la boca. El afecto de tu conocimiento produce un efecto. A la inversa, cuando yo no estudié y me siento allá y digo, vamos a ver qué hacemos, automáticamente el maestro, el profesor, el catedrático se te para al lado. Y te dice, ¿y qué hace aquí? El efecto de que tú le estás diciendo a través de tus sentimientos y de tu afecto al estudio, no me preparé, aquí estoy. Te ha pasado. ¿Y cómo te ha pasado? Nosotros en este mundo, mire señores, no debemos olvidar que un día me senté en un pupitre y que en un día también sentimos todo eso. Porque aquí no hay seres perfectos. Nosotros somos imperfectamente perfectos. Sonó a paradoja, pero es la realidad humana. La realidad humana es esto, el entenderme para poder entender el resto del mundo. Y alguien me decía, ¿por qué usas tanto la palabra mundo? Porque el mundo es lo que tú decides que sea. Fíjense que algunos terapeutas le preguntan a las personas, dime tres palabras para ti que es el mundo. Ah, porque cada uno lleva, tenemos un mundo geográfico, un mundo maravilloso, pero tenemos también el mundo que nosotros determinamos ver, accionar y darle afecto y efecto. Ese afecto y efecto en nuestra vida nos permite, fíjense, hasta los sonidos hermosos. Hay sonidos de campanas, sonidos, esos sonidos de campana, cuando usted lo escucha en su salón, no es que están campanitas a los lados, no, es la emocionalidad.
y la emocionalidad, ¿qué hace? El ambiente se transforma, porque le tengo afecto. En esta pantalla, ustedes y nosotros estamos intercambiando afecto. ¿Y cuál es el efecto? Que estamos conectaditos todos los miércoles, pero no solo los miércoles. Nosotros de lunes a viernes nos recordamos, nos queremos, porque el querer recordar forma parte del afecto y no puede decir, ah, como no te veo todos los días, ya yo no te tengo afecto. No, no es la necesidad, es entender que aquí usted va a tener como un álbum de fotos donde están sus afectos. Y la gente dice, pero ¿y por qué te recuerda tanto? ¿Y por qué te quiere tanto? Porque es el efecto de lo que tú has generado, has engranado en tu mente, en tus emociones, en tu corporalidad. Y esta parte, no quiero que usted se le diga, este detallito, tome el detallito allí, ya. Vea las palmitas, vea sus manitos, así. Cuando usted vea sus manos, pregúntese, ¿me gustan mis manos? Las manos son uno de nuestros instrumentos corporales para dar caricias. Y cuando a mí mis manitos no me agradan, el afecto se me hace bien difícil. Hay personas que dicen, no, no, yo eso de esa sobadera y ese cariñito, no. El cariñito, la sobadera, no es para el mundo entero, no es para el exterior, es para tu parte interna. Y empiezas a darte afecto. Toque sus manos y haga este movimiento. Cuando usted hace este movimiento, dice, ay, se siente bien. Cuando se siente bien, otras personas, generalmente los que me conocen saben que camino en la llovizna muy temprano. Y me decían, pero es que yo no tengo quien me abrace. Y yo le dije, Dios es perfecto. Dios te dio dos brazos. Vean, cuando algo sale bien, usted se puede abrazar y se siente rico, porque este afecto entra en usted. Vamos a dar las excusas, que tengo una persona, que tengo dos o que estoy solo. La soledad es relativa. La soledad es simplemente la ausencia de afecto en mis pensamientos. Esta ausencia de afecto en mis pensamientos es la que bloquea. Y nosotros a partir de este instante, ahí está. Esas manitos van para usted. Si está solito, para ti solito. Y si están en familia, aquí está. Agrupar. Manos que abrazan, manos que se conectan con la parte afectiva. El afecto debe ir hasta... El mundo terapéutico dice, y yo se los recuerdo, que cuando algo sale bien, o no sale muy bien, tomamos un lápiz, grafito, y escribimos. ¿Y ustedes saben qué contacto tenemos con ese lápiz? Mi emocionalidad entra con afecto, muchas veces, a veces elevado. A veces el afecto no es de amor, a veces es una emoción tóxica. Pero cuando entro en contacto con la madera, con ese lápiz, y empiezo a graficar la letra, a dibujar, o simplemente a trazar rayas, allí está una información. En ese momento estamos drenando. En ese momento va a haber un efecto. Y el efecto es relajación. ¿Vieron? Hemos dado dos ejemplos, uno con la parte humana y otro con la parte física. Ese lápiz exquisito. En la próxima parte, ya la final, les voy a pedir que se centren únicamente en decir, el afecto que yo me tengo, lo disfruto. Ya regresamos en Diferentemente Iguales, su espacio por TV Guayana. Ya venimos, los espero. Ya estamos de regreso aquí en Diferentemente Iguales. Hoy hablando de esos sentimientos de afecto y efecto sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos y sobre todo con nosotros mismos. Cuando vamos a dormir, que ya falta poco, vea lo que vamos a hacer. Vamos a ver la almohada con afecto. Y esa almohada que usted ve con afecto, ella se merece respeto y amor. No le lleve a la almohada si usted debe los giros de algo, si usted dejó pendiente
trabajo para mañana, no se lo lleve a la almohada. Vamos a respetarla para que ella nos respete el descanso. Y la vemos con amor y le decimos, mi almohada preciosa, aquí vamos. Y usted, señor, que me decía, ah, bien bonito, yo diciendo preciosa, también. Tú vas a agarrar y vas a decir, aquí voy, almohada, a descansar. Porque yo sé que uno me dice, ay, sí, pero por Dios, no te pases de dulce. No, tú le pones el elemento que fluya. En la vida, estos son tips, pero no es un menú. Porque el amor y el afecto no se da en menú. Eso se va a sentir. ¿Cómo se siente la endorfina? ¿Cómo se siente la endorfina, señores? Hipersalivando. ¿Cómo sé yo que mi noche estuvo complicidad con mi almohada y que disfrutamos bien? Primero, porque me levanto descansada o descansado. Dos, las pesadillas se ausentan. Y tres, el caminito de la felicidad. Cuando hipersalivas, amanece un caminito blanco aquí que llamamos camino de la felicidad. ¿Por qué? Porque es la señal que te endorfinaste toda la noche. Hubo hipersalivación. Señora, usted se imagina lo sabroso que usted se levante y ve a toda su familia con el caminito de la felicidad. Yo sé que se están riendo, pero es verdad. La hipersalivación dulcita es la que deja esa marca blanca cuando usted se levanta. Cuando nosotros estamos así molestos y el afecto está minimizado, el efecto es que usted amanece con la boca reseca, la almohada totalmente seca, pero usted dice, anoche me acosté y no descansé nada. Ah, porque hubo un efecto. Te acostaste sin afecto a lo que tú eres. Nosotros tenemos que amarnos muchísimo, porque cuando yo me amo es cuando tengo la capacidad de amar a todas las personas que estén al frente. Les recuerdo que para amar a alguien no necesitas tener 20 años conociéndolo. Simplemente hay algo, eso ustedes lo dicen mejor que yo, mis chicos preciosos. Usted dice, hay un clic. Ese clic no es otra cosa que la alineación de emociones, la alineación de lo que llevo adentro. ¿Sí? Esa alineación, sé que muchos de ustedes están allí, sí, sí, yo lo hago así. Es correcto, porque estamos alineados en tiempos. Los tiempos no se miden en calendario ni en reloj, se miden en calidad. Calidad de tiempo, porque si no, el tiempo va a ser tu enemigo, y nosotros tenemos el tiempo como amigos, ese amigo que nos va a dar hasta los segundos para saludar la almohada, para verla con afecto. Y usted, señor, que me dice, yo no está saludando la almohada, no, usted tiene razón, no la salude, pero mírela con amor, dele una mirada de amor a esa almohada, así, fíjese, de ladito, con amor, y esa mirada de amor ayuda a que sus sueños sean placenteros. Señores, recuerden, afecto, efecto. Si el efecto que estoy viendo en mis amigos, en las personas que llegan a mi vida, no es el deseado, solución fácil. Empiezo a segregar, a generar afecto con calidad. Y ese afecto con calidad, recuerden, no puedo obsequiar lo que no tengo. Si yo no tengo afecto por mí, ¿cómo te doy afecto a ti? Hay gente que dice, pero es que yo dejé de quererme hace años por querer a fulano y fulano, y nos hacen una lista de 10, 15 personas. No los quieres tampoco. Porque el afecto se da cuando se posee. En la medida que más posees, recuerda un manantial. ¿Qué hace un manantial? Sacamos el agua y emana más. Así es el afecto. Más afecto doy, más afecto voy a recibir. Ese afecto, conectaditos, vamos a dormir esta noche y vean lo que vamos a hacer con afecto. Porque como ya estamos en la parte final, quiero dejarles este detalle exquisito. Vas a agarrar tus manos, ¿se acuerda que al inicio del programa decía, nos vemos las manitos, las aceptamos, las tocamos? Ahora con esas manitos, pero con las palmas hacia el frente de tu cara, las vas a mirar y vas a inhalar y vas a decir, el afecto llega a mí, y cuando vas a exhalar dice, el afecto sale de mí y se expande. Esto es un ejercicio terapéutico de relajación que ayuda a que tengamos ese sueño que usted y yo nos merecemos. Sueños
con dulzura, sueños con paisajes y sobre todo, descansar para que al día siguiente tengamos el ánimo, la energía necesaria para emprender todas sus metas, todos sus triunfos y sobre todo, el efecto del amor, porque el efecto del amor tiene sabor. ¿Saben a qué? Sabe a endorfinas. Pruebe su boca. Si usted prueba su boca y en este momento está dulce, hemos logrado lo que deseamos. Segregar juntos. Sentir lo que es el afecto con un efecto. Sin importar la pantalla, estamos segregando dulzura. Estamos segregando endorfinas. Caminito de felicidad, endorfina y hacemos un recuento antes de irnos. Manitos, conexión. Si la conexión está dada, la electricidad de emoción. Después miramos nuestras manitos, aceptación y antes de dormir, el ejercicio sencillo. Bueno, señores, indiferentemente iguales, cada vez deseamos complacerlos como ustedes se merecen. Para eso tenemos nuestras redes sociales, que se las repito. El correo electrónico TVG, diferentemente iguales, @gmail.com y el Twitter, @HerminiaColina. Señores, se les quiere. Besos y con afecto, que estoy segura que el efecto ya está dado.